es una irresponsable, incita a la violencia y juega con fuego, genera caos. Entendemos todos que lo está haciendo exclusivamente para su impunidad, lo está haciendo para su impunidad, porque... Y algunos pensamos que, obviamente que hay que prestar atención a otras cosas, pero es como una especie de prueba de laboratorio sobre cómo se gobierna este país una vez que termine el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Exactamente. Mira, a mí, como vos decías, Luis, y te agradezco la reflexión, nada me sorprende. Pero el ocaso de Cristina Fernández está siendo aún peor que su historia. Porque es una irresponsable, incita a la violencia y juega con fuego, genera caos. Entendemos todos que lo está haciendo exclusivamente para su impunidad, lo está haciendo para su impunidad, porque vos fíjate que hace una semana que vino el alegato del fiscal, y a partir de ahí empezó con ese video que trataba de mezclar, un video que se autoinculpaba además a ella y su marido, tratando de generar caos. Después empezó con esto de que le atacaban la casa. Y va a seguir, por eso digo, su ocaso, porque no nos confundamos, este es el ocaso de Cristina Fernández, está siendo peor aún que su historia, que ya fue bastante lesiva para los argentinos, por eso es un adjetivo leve. Ahora, fijémonos que lo que no tenemos que caer en la trampa es que todo el mundo, obviamente, ella habla, genera, pero ese escenario... como 17 de octubrito, yo les digo, en Recoleta, porque eso es lo que pasa, no es el 17 de octubre, es equivocado. Si creyó que va a ser el 17 de octubre, no, señora vicepresidente, es el 17 de octubrito, no está la gente. La gente sabe que usted está buscando su impunidad. Hay que hablárselo y decírselo en la cara, ¿no? Pero el problema es que genera caos, y en una Argentina, y hablemos de nuevo de lo que ella no quiere hablar, 7,4% de inflación, y le recortaron el presupuesto de educación 70.000 millones de pesos la semana pasada. Entonces ella arma estas cuestiones de un circo bit que ya nadie le cree, para disimular la gravedad de las acusaciones, que según articuló el fiscal Luciani, muy seguramente la llevarán a una condena, y a su vez de la catástrofe económica que generaron. Entonces, por supuesto, no hay que dejar de mirarla, pero tampoco hay que permitirle que sea el centro de atención. El centro de atención es la gente que nos llega a fin de mes, o que cada vez que ve, va al supermercado y compra el pan y la leche, y se da cuenta que no le alcanza. ¿Vos viste a los espontáneos de ayer domingo? ¿Vos conocés espontáneos que vayan en micro y que lo dejen estacionar 3 cuadras? ¿O espontáneos que tengan los chalecos armados? ¿Qué espontáneo? No hay espontáneos. Está todo armado por ella y por la cámpora. Hernán, ¿cómo debe seguir esto para vos? Porque se va a tener que plantear toda una estrategia, ¿no? De tira y afloje. Uno escucha a vecinos que dicen, bueno, ya nos acostumbramos. Otros que dicen, sáquenos acá porque no aguantamos más. Se robaron 13 celulares durante el fin de semana. Hay vandalización, pintan. Tiraron algunas bengalas que si llegaban a entrar adentro de un departamento, destrozos iban a ser. Hirieron a 19 policías. Sí, a 20 policías, efectivamente. Entonces sí. son cuestiones de una enorme gravedad, pero lo que nosotros tenemos que enfocar la situación, que nosotros tenemos que derrotar este proyecto político, que lo único que trajo es más pobreza y trajo de nuevo la violencia política de la Argentina, la tenemos que derrotar contundentemente. Entonces la buena estrategia es la que los derrota contundentemente. Y sabemos que hay momentos, insisto, que no entregan sus negocios corruptos y sus privilegios así amablemente. Entonces nosotros tenemos que demostrar claramente, y quiero volver a una idea, Luis, permíteme, este es el ocaso de Cristina Fernández. El problema es que en su ocaso puede ser peor aún que su historia, porque es el ocaso, está terminada políticamente. Por supuesto, se enojan, nos dicen cualquier cosa, y yo, entonces nosotros tenemos que ver y ir construyendo una mayoría contundente para que termine con este proyecto político, que por supuesto no es que nosotros queremos la unanimidad. Nosotros tendremos razón en algunas cosas, menos razón en otras, seremos una mayoría, habrá una minoría, pero este proyecto político le hizo mucho daño a la Argentina y a los argentinos.